planta de chile habanero que está cultivada en sustrato de Piedmont. Tiene con perlita. Tiene 4 semanas de trasplante de esta planta. Lo que vamos a hacer, le voy a quitar la bolsa para identificar el tamaño de su sistema radicular. 4 semanas de trasplante de cuernos productores, chile habanero. Yo creo que no voy a ocupar ni vaciar la bolsa. Yo pienso que si el sustrato hubiera estado seco, hubiera salido con su capellón original que trae en la charola al momento de hacer la planta. Imagínese dónde está la raíz. Vean nada más lo que está pasando en la base del tallo. Identifiquen lo que está pasando en la base del tallo. Esta va a una muerte segura, esta planta. Posición del cuello. Aunque el sustrato pudiera venir esterilizado. Un bicho que una espora que puede venir del viento, más las condiciones de humedad y temperatura, es lo apropiado para que se pueda desarrollar una enfermedad. A ver si encontramos un poquito más de raíz en ese resto, ¿no? No, pues la planta habla por sí misma. Aproximadamente, ¿qué será? Una longitud de unos 3 centímetros y medio, pero muy pocos pelos radiculares, una arquitectura radicular muy deficiente, muy pobre. ¿Sí? Bien, gracias. Vamos a investigar a dónde llega la raíz en esta maceta de plástico, en el cultivo de chile habanero, en un sustrato de grava con composta. De raíz del cultivo. Parece que está más profunda que la raíz que tenía la planta en el sustrato de Piedmont. Ligeramente más grande que el sistema radicular. Es más larga, pero igual pobre desarrollo radicular, pobre desarrollo del sistema radicular. La planta presenta la misma situación que la anterior. ¿Cómo se empieza a necrosar ahí? Pues sí, hemos llegado hasta el final de este video. Aquí tenemos el botoncito sexy para que se suscriban, denle like,
comenten, agreguen a favoritos y próximamente más videos para este que es su canal, AgriDoctor. Y pues muchas gracias por su tiempo y suscríbanse aquí el botoncito sexy.